A cada conflicto surgido en el mundo de la justicia, irremisiblemente, surge la llamada a filas de los partidos políticos pidiendo un nuevo pacto de Estado para, al fin y al cabo, servir como excusa para someterla aún más. Ya sean los letrados de la Administración de Justicia, como recientemente, ya sean los abogados de oficio, ya sean los jueces o el personal administrativo del juzgado los que se quejen por muy diversas razones, casi siempre económicas, la solución ofrecida siempre es la misma, la llamada al pacto sobre la justicia. Sin embargo, pacto de Estado además. Sin embargo, cuando en realidad se está hablando de pacto de Estado sobre la justicia, lo que se quiere decir en realidad es reparto de la justicia entre los partidos políticos. Se trata, ese pacto sobre la justicia, en realidad, de una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación objetiva del derecho, su independencia y la solución de sus problemas económicos, funcionales u organizativos, vendidos generalmente como problemas de simple, de mera gestión, en realidad obedecen a algo tan ajeno a la voluntad de los partidos como es el hecho nacional en esa comparación que he puesto antes. Y si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos y pagados por la clase política, su imparcialidad resulta absolutamente imposible. Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia del hecho nacional, tampoco la de la clase política, por muy consensuada que sea, puede determinar lo que es justo o no en materia de justicia legal, que es la única posible, la única alcanzable. La justicia legal no puede ser democrática ni dejar de serlo, simplemente es un elemento indispensable para que exista una democracia, siempre que sea independiente y esté separada del resto de los poderes clásicos. La llamada a cada nuevo pacto de Estado por la justicia es en sí mismo el reconocimiento expreso de que en España no hay una democracia porque no hay separación de poderes ni independencia judicial. Pactar no es otra cosa que transar, y pactar sobre la justicia es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. No es de extrañar que cada nueva legislatura exija un reajuste institucional de la organización de la vida judicial correlativo a la proporcionalidad partidista resultante del último proceso electoral, o de sus resultados, mejor dicho. El partido perdedor, indefectiblemente, se apresura a solicitar el pacto, sabedor de que de no alcanzarse el consenso, el ganador aplicará su rodillo legislativo, si puede, para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, como digo, si cuenta con las matemáticas de la proporcionalidad a su favor. En caso contrario, la designación política de los magistrados del Tribunal Constitucional en forma directa e indirecta, de las audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia y en general de los altos tribunales, hace ineludible ese consenso de los partidos sobre quienes hayan de determinar lo que sea legal o no. Las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadores, auténticos comisionados políticos de los partidos, bendecirán después las virtudes del pacto, cerrando el círculo perverso de los poderes inseparados.